Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y en esta clase vamos a repasar el principio de conservación de energía o primera ley de la termodinámica. Eh, primero vamos a partir recordando eh, que en termodinámica nosotros tenemos eh, al menos estos tres tipos de sistemas que son un sistema abierto donde hay intercambio de masa y de energía con el medio ambiente. Eh, un sistema cerrado donde solo hay intercambio de energía y un sistema aislado donde eh, no existe ningún tipo de intercambio ni de masa ni de energía. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que esta variación de energía, igual a la variación de energía interna, es igual a, eh, en el caso de un sistema cerrado, es igual a un calor absorbido por el sistema menos un trabajo eh, realizado por el sistema. Eh, nosotros en algún eh, momento de la clase pasada dijimos que eh, termodinámica, la termodinámica nos permitía ¿cierto? calcular esta cantidad de calor eh, intercambiada entre el sistema y el medio. Eh, sin embargo, dijimos que en este curso vamos a ver eh, la tasa de transferencia de calor o esta transferencia de calor en el tiempo. Y para eso tenemos, necesitamos definir eh, estos dos conceptos que están en esta diapositiva. La primera es la razón de transferencia de calor, eh, o velocidad de transferencia de calor, que es la cantidad de calor o energía térmica que se transfiere por unidad de tiempo. Esta razón de transferencia de calor promedio se expresa como un Q punto cierto que tiene unidades de Joule partido en segundo, y va a ser igual a este calor transferido dividido por eh, un delta T, que es el intervalo de tiempo en el cual se realiza esta transferencia de calor. Eh, otra definición que eh, nos parece relevante y necesaria en este curso es el flujo de calor, que es la razón de transferencia de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de esta transferencia ojo que esta área es perpendicular a la transferencia de calor y entonces este flujo de calor promedio se expresa como un q punto eh, un Q punto en unidades en letras minúsculas eh, que tiene unidades de watts es decir ya partido en segundo dividido en metros cuadrados es decir es este q punto partido en área sí? Ahora, nosotros tenemos que calcular esta variación de energía, ya sea en un sistema abierto o en un sistema cerrado. En un sistema cerrado, nosotros vamos a tener que esta variación de energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a la variación de, energías, eh, de energía interna dentro del sistema. Y esta variación de energía es igual a Q menos W por primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Eh, si no hay intercambio de trabajo, entonces... Este calor va a ser exactamente igual a la variación de eh, energía interna que nosotros sabemos que se calcula como una masa por una capacidad calorífica a volumen constante por un delta T que es la diferencia de temperaturas entre un instante inicial y un instante final. Ojo que aquí lo que podemos calcular es un calor en kilojoules. ¿cierto? porque aquí estamos trabajando con una masa y no con un flujo masivo. Eh, estos calores específicos a volumen constante ustedes los van a encontrar tabulados. Eh, por ejemplo, en eh, por, eh, el Sengel, que a mí me, me gusta mucho utilizar, eh, tiene eh, estas propiedades en unidades del sistema internacional y en unidades del sistema inglés. Eh, probablemente. Y, eh, por ejemplo, eh, aquí están las propiedades del aire a eh, presión de una atmósfera que vamos a necesitar en algún momento, pero básicamente las propiedades que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la masa molar, el R, el C sub P, el C sub B, que son calores específicos, en este caso, a eh, 25 grados Celsius y así para distintas, eh, para distintas propiedades de, de fluidos. Bien, para un sistema abierto esto varía eh, levemente. Eh, nosotros sabemos entonces que, como lo vimos en la diapositiva anterior, que la eh, energía que ingresa al sistema menos la energía que sale del sistema es igual a un delta E y esto es igual a Q menos W. ¿Cierto? Eh, y nosotros hemos visto en cursos anteriores, como en eh, balances de matriz y energía, que en realidad, cuando nosotros tenemos un sistema abierto, este trabajo eh, o esta ecuación la podemos modificar un poco, ¿cierto? Y aquí eh, vamos a tener, además de la energía interna, una energía cinética y una energía potencial. Si en este caso no hay un trabajo involucrado, entonces vamos a tener que eh, la energía que ingresa en este sistema va a estar relacionada con la entalpía en este punto eh, de entrada, un punto 1, si es que nos damos este volumen de control que está acá para un m punto constante y la energía de salida va a estar dada por ese mismo m punto pero por una entalpía en el caso eh, de la salida, cierto? Cuando hablamos de sistemas abiertos ya no hablamos de eh, eh, energía interna sino que hablamos de entalpía porque eh, ustedes recordarán que la entalpía es igual a eh, la energía interna más una presión por un volumen, ¿cierto? Y eso eh, aparece de alguna forma de modificar eh, este trabajo y convertirlo en un trabajo de flujo, más un trabajo eh, mecánico, ¿cierto? No voy a entrar en ese tema, pero sí les recuerdo eh, y los insto a revisar sus cuadernos de termodinámica incluso para eh, ver esta equivalencia y que ustedes me crean que la energía de entrada es un m punto por una entalpía de entrada y la energía de salida es un m punto por una entalpía de salida. Y ojo que estas entalpías uno las escribe en minúsculas porque son entalpías específicas, ¿cierto? O eh, hay otras notaciones que les ponen un gorrito. Entonces, en este caso... Eh, Voy a avanzar un poco en, en el papel porque me quedé corta. Eh, en un estado estacionario, ustedes pueden verificar aquí que queremos trabajar en estado estacionario. Eh, la energía interna, oh, perdón, la energía que ingresa al sistema va a ser igual a la energía que sale del sistema. Esta energía que ingresa al sistema va a ser un m punto por un h1. Y si hay un intercambio de energía en forma de calor, vamos a tener aquí un calor que sale o un, que puede ser positivo o negativo, cierto? Sabemos que el calor va a ser positivo si el calor es absorbido por el sistema o va a ser negativo si el calor es cedido por el sistema y más un m punto por una entalpía de salida. Y si se fijan, este calor intercambiado que ya no le voy a llamar QAUT, sino que le voy a llamar calor intercambiado, va a ser igual a un M punto por H1 menos H2, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que un M punto por C, una capacidad calorífica a presión constante, ¿cierto? Ustedes nosotros siempre relacionamos la entalpía con una capacidad calorífica a presión constante por una temperatura en la entrada menos una temperatura en la salida ¿No? ya. y en este caso si la temperatura de entrada es mayor que la temperatura de salida vamos a tener que este calor el out va a ser un calor positivo ya eh, y en este caso es un calor este cedido por el sistema cierto y si este temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces el sistema va a absorber energía y este ya no va a ser un calor de salida, sino que va a ser un calor de entrada. Ahora bien, eh, nosotros cuando eh, en este curso vamos a eh, trabajar ¿cierto? con un con balance de energía en la superficie. Eh, pensando en la superficie como un sistema ficticio que no tiene ni volumen ni masa y en ella no se genera energía. Es decir, en este caso vamos a tener derechamente que la energía que ingresa es igual a la energía que sale. No hay un calor intercambiado. Entonces, por ejemplo, eh, considerando las distintas formas de transferencia de calor, podríamos tener que eh, el calor que eh, se transfiere por conducción a través de esta pared ¿Cierto? Considerando que aquí tenemos una temperatura caliente y aquí tenemos una temperatura eh, fría. ¿Ya? Entonces la dirección de la transferencia de calor va a ser hacia la derecha y justo en, este, en esta superficie que está eh, delimitada por estas líneas punteadas vamos a tener que... Eh, el calor se va a disipar desde la superficie de la pared a través de radiación y a través de convección. cierto. Eh, por qué? porque se pueden dar estos dos fenómenos. ya eh, recuerden que la radiación es eh, la energía que se disipa eh, solamente porque un cuerpo tiene temperatura y depende de una emisividad. y la convección eh, es la transferencia de calor. Eh, que se da cuando yo tengo un fluido eh, en movimiento, cierto, eh, ya sea por convección natural o por convección forzada. y en este caso, como la energía no se crea ni se destruye, el calor que se transfirió a través de la pared por conducción, luego va a ser disipado por radiación, más convección. ya, estos dos términos de energía eh, se suman. ¿Ya? Eh, esto es súper importante, súper relevante. Estos calores que se disipan de manera paralela se suman. Luego vamos a ver un modelo de transferencia de calor que lo vamos a asimilar a un modelo con eh, resistencias, que es muy parecido a lo que uno ve en el colegio eh, con la, eh, cuando ve circuitos eléctricos. ¿Ya? Eh, entonces es importante que por ahora eh, quede súper claro que. En este caso, esta conducción a través de esta pared, luego se transforma en una radiación más una convección. Este término, nosotros en ingeniería solemos eh, despreciarlo porque si ustedes hacen el cálculo, van a notar que efectivamente eh, cuánto aporta este término a la ecuación general o a la resolución general es bastante poquito. Bien. Y por último, voy a terminar esta clase recordándoles cuáles son estos mecanismos de transferencia de calor. La conducción es la transferencia de energía a las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de la interacción entre ellas. La convección es el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y el líquido. O el gas adyacente que están en movimiento y comprendo los efectos combinados de la conducción y el movimiento del fluido. ¿ya? Y en este caso vamos a tener una convección natural y una convección eh, forzada. Eh, la convección natural es la que se da valga la redundancia de forma natural debido a la diferencia eh, de densidad del fluido. Lo que hace, lo que genera un movimiento entre un fluido frío y un fluido caliente. Y la convección forzada va a ser cuando ustedes tienen un equipo que está haciendo que el fluido se mueva. Eh, finalmente, la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios de las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Bien, eh, les dejo también la referencia que a mí me gusta utilizar para este curso, que es Transferencia de Calor y Masa de Yunus Engel de la editorial McGraw Hill. Eh, hay múltiples ediciones, ¿cierto? Yo utilizo la del 2007. Eh, bien, eso por esta clase. Eh, son conceptos súper eh, pequeños, quizás, eh, y vamos a ver algunos ejemplos en próximos videos. Chao chicos, que les vaya bien.